señora más. Ah, y esto la hizo la abuela de mi mujer. Todos los años se nos congela la botella de butano. Y este año mira lo que le hemos hecho. ¡Qué bueno! ¡Una funda de lana! No, no, y así no se hiela. No, es no, que por a la hora, a la hora de guisar. Claro, ¿sabes? Claro, claro. Todos los años cuando vamos a calentar. Sí. Tenemos que ahí. Claro, cuando hay bajo cero se hiela. Hostia, claro. Amigos, aquí seguimos en Motauro. Buen provecho. Gracias. ¿De dónde venís? Esto es malo, ¿eh? De todas partes. De Valencia. Muy bien, muy bien. Albacete. Muy bien. Málaga. Navarra. Navarra. ¿Cuántos años viniendo a Motauros? ¿Cuánto? Ya me acuerdo. Uno poco. Yo el segundo este. Ah, bien. Siete. ¿Te gustó, eh? ¿Te gustó? Siete, ocho. Eso está bien. Bueno, pues esto es muy bueno para el tío. ¡Qué valor! ¡Qué valor! Van a hacer unas gachas manchegas. ¿Unas? Gachas manchegas. ¡Ah, qué bueno! Claro, manchego, van a hacer una gacha. Claro. ¿Y qué ingredientes? ¿Qué ingredientes? Esto es, vamos a hacer aquí una gacha manchega. ¡No me lo pierdo! Eso digo yo, pero ¿y esto qué es? ¿Aceite y ajos de momento? Aceite y ajos. Harina. Sí, harina, bueno, pero de allí. Harina de lijas. De la Mancha. Sí. De las Mortas. Además hay un molino manchego. Sí. ¿De dónde concretamente? ¿De? La Solana. Ah, de la Solana. Parte de la población, la Solana. Sí, sí. Qué bueno. Sí, sí. Del vídeo que sacaron. ¿Y qué más lleva? ¿Qué más lleva? Aparte de la harina, sí. Lleva pimentón, sí. Dulce. Sí. Los ajos, que ya lo está viendo cómo sí, se fríen, sí, ahora sí. Se fríe después de los ajos, se fríe la panceta, sí. Tajar de tocino, sí. Se quita el aceite, se echa la harina, se fríe la harina, después de la harina se le echa el pimentón dulce, sí. Se deja enfriar, después se le echa una cucharada, vale, ya me estoy liando, una cucharada de harina por cada persona, sí. Y un vaso de agua por cada persona, esa es la medida. Si somos 16, por 16 cucharadas de harina. Pues bien, y cuando fríe la harina la dejas que repose y después se le echa agua caliente, se le da vueltas y eso tiene que cuajar. Sí. Y se empieza a hacer unas pompitas ahí, pam, 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 y entonces se quedan eso. Y eso era una antigua comida de labradores. Que hacían todos los días, que comían todos los días, no había otra cosa. Esto es comida de la posguerra. No pasa Las gachas manchegas. Ajá. Porque hay otro tipo de gachas. Sí, ahí hay muchos sitios que hacen muchas gachas en otros sitios, pero ni todas las veces salen las gachas lo mismo, ni todo el mundo, cada maestrillo tiene su librillo. Por supuesto, que la mano influye mucho, ¿verdad? Y ya está. Sí. Esto es una pequeña. Mañana vamos a hacer un cocido que se va a cagar la perra. Mañana te viene por aquí que la olla esa, bueno, dos ollas. Vaya perón, listo. Y no tenemos más que añadir. Vaya, pero. Ya está, y pasamos una paella que eran los valencianos. Ya digo, estamos aquí de Navarra, de Valencia, de Málaga, de Albacete. Y aparte de Motauros, pues vamos a muchos sitios, hay muchas concentraciones sí, y las visitamos a casa de unos o de otros y ya está. Hala. Pero invernales. Sí, invernales solo venimos a la de Motauros. Sí. Hay unos que están aquí más cerca, que fueron la semana pasada. A la leyenda continúa y ya está. A Cicuno nos vamos. Muy bien.
porque no coincide, pero bueno, pues ya está. Como... Sí. Vamos. Ya está. ¡Viva la tele! Sí, que sí. ¡Qué pinta! Pero mira, mira, mira. Y esto se me quema con el rollo de la tele. Que se me quema el pringue. Esto es para que salga, para que la harina sí. Cuaje. Si esto lo haces con carabineros, no está bueno. Anda. O sea que el aceite, la esencia de esto es el tocino. Ten cuidado. Qué curioso. Bueno, la panceta, porque esto es panceta, sí, lleva panceta entreverado y, panceta, carne, ¿verdad? Panceta y tocino. Claro. Así o así. Cuando lleva entreverado carne es panceta, ¿verdad? Tajar de tocino. Claro. Panceta ibérica. Sí. Salá. Se pueden hacer también con jamón. Cuando no hay tocino, con jamón. Qué curioso. Esto es lo que hace que la harina se trabe, ¿no? Si la haces con pescado, con eso, cero. Luego en la parte de Almería y todo eso, bueno, ya es otra cosa. Le dicen unas gachas migas que la hacen. Bueno, a lo mejor está mal dicho, pero lo hacen así como pan en migajado y lo hacen con pescado. Pero es estas otras gachas que hacen ahí, otras hormigas. Es que un sitio le dicen gachas migas. ¡Buah! Claro, aquí harán también, porque aquí. Mira, y estas cortecitas. ¿Eso para el frío? Estas cortecitas se les dan. Estas son cortezas, las cortezas de bolsa, pues esto es una corteza natural. La vamos a echar después porque esto enseguida. Sí. Se hacen tajas y se quedan unas cortezas que te se van la olla también. Qué bueno. La vamos a echar ahí y la vamos a ir sacando sí. Dos. ¿Estas las habéis ido guardando a lo largo del año? ¿Las cortezas estas del jamón? Sí, o de... esto vas a la carnicería del sí. Pueblo porque no vayas sí. al Carrefour ni al Mercadona que no tiene. Sí. Entonces esto vas al carnicero del pueblo, porque ya en las casas ya nos hacen matanza. Y pues te haces, que son las cortezas que se... Pues eso, la panceta o el tocino, le quitas todo el tocino, se quedan unas tacaguitas, que ahora cuando salga una verás. Esto se tiene que hacer bien frito. Sí, hay que irlo removiendo, ¿verdad? Sí. Lo suyo es que se nos ha olvidado una sartén un poquito más grande que tenemos. Claro. Y es un poquito más chica, por eso tenemos las parrillas, porque baila. Claro. Pero ya verás como el año que viene, una más grande, que la tengo en mi casa y ahí se ha quedado. Sí, allí está bien. Ahí se ha quedado. Y esto la hizo la abuela de mi mujer. Todos los años se nos congela la botella de butano. Y este año mira lo que le hemos hecho. ¡Qué bueno! ¡Una funda de lana! No, y así no se hiela a la hora de guisar. Claro, ¿sabes? Claro, claro. Y todos los años cuando vamos a calentar sí. Tenemos que ahí... Claro, cuando hay bajo cero se hiela. Hostia, claro. Hay que explotar ahí... fuera un poquito más rápido esto, pero bueno, vamos a tener paciencia, que ya no tenemos prisa hasta el domingo, y el domingo tampoco sí. Tenemos prisa. Claro, os vais el domingo, me imagino, ¿no? Sí. Un año me quería haber ido antes. Pero, ¿sí? ¿Por qué? Pagué una nueva tasa, es lo que me pasó. ¿Qué te pasó, hombre? Que me dieron un saco, sí. Que no tenía saco, y dice, pues toma un saco, y me dieron un saco de verano. No fastidio, un saco de dormir de verano, con lo cual pasaste mucho frío, claro. Mucho frío, que me levanté a la mañana siguiente y me quería ir. Incluso... Y un amigo mío que se conocía un poquito esto, dice, me voy a Valladolid, te traigo uno. Digo, lo que te cueste, pero por favor. Sí, hombre. Y me lo trajo y ya. Sí, sí, es que estar pasar aquí la noche con un saco de dormir de verano... Sí, sí, aquello fue una maldición. ¿Cómo? Pasaste mucho frío, seguro. Sí. Y luego, mamá Sinri, me dejé la tienda de campaña abierta, ¿no? Y lo pido fuera, pero eso ya fue de... Ya, claro, claro. De las hogueras. Claro, claro, claro. Esto tiene que tirar un poquito más, pero bueno, vamos a tener que ver más. ¿No le puedes dar más fuego? Si tiene más fuego, pero ¿sabes qué es lo que te he dicho antes? Baila la sartén. Claro. Qué pena. ¿Qué vamos a hacer? Esto... Bueno, pero bueno, habéis hecho aquí un apaño con la parrilla. Sí, sí, pero para bueno, que mañana, mira, con las ollas que vamos a hacer el cocido. Sí. Eso sí que se plantan ahí, no va a haber fallo. Sí, claro. Y es un pedazo olla, ¿eh? Que tenéis aquí unas señoras ollas, ¿eh? Sí. ¿Las comprasteis para venir a la concentración? No, estas que nosotros
pertenecemos a la peña motera Basurde y entonces pues tenemos a jugar de la concentración, tenemos olla, tenemos masa, jugar un montón de platos y tal.